gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal de confianza cuando se habla de coleccionismo, reviews, curiosidades de Transformers y una que otra cosa más. En esta ocasión revisaremos a Burgertron, un BotBot a simple vista muy atractivo. Pero ustedes se preguntarán, oye, ¿por qué estás haciéndole una review a un BotBot en este canal? Y es que hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa. ¿Quieren saber por qué se celebra algo así? Aquí lo explicaremos. Considerado como uno de los platillos más fáciles de preparar y reconocido alrededor de nuestro consumista planeta, ya sea por sus innumerables presentaciones o por todo el tipo de variedades que tienen, la hamburguesa ha logrado cautivar con su sabor a millones de personas. No olvidemos que la franquicia McDonald's llegó a alimentar hasta el 1% de la población mundial durante un tiempo. Ahora, sabemos que hoy 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa, pero ¿por qué? Pues el origen de esta celebración es desconocido hasta cierto punto. Sin embargo, existen hipótesis como las siguientes. Algunos han insistido en que este día festivo se debe a que las principales cadenas de comida rápida que ofrecen este platillo simplemente acordaron en decir que este día se debe celebrar a las hamburguesas. Otros señalan que esta fecha se inspira directamente en el día de elaboración de estos panes redondos en Hamburgo, la ciudad de Alemania donde se teoriza que se inventó la hamburguesa. Sin embargo, muchos otros coinciden en que fue un día 28 de mayo del año 1900 que el inmigrante alemán Louis Lassen sirvió la primera hamburguesa en su restaurante Louis Lunch, ubicado en New Haven, Connecticut, donde se haría tan popular que llegaría a ser uno de los íconos de la gastronomía y cultura de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bien, ahora sí podemos hablar de este personaje, de la muy controvertida línea de juguetes de BotBots, que por cierto se viene la serie, esperemos esté muy buena. Bien, podemos ver que a simple vista pues es una hamburguesa de las clásicas que tiene en realidad esto aparenta ser la carne, una base de lechuga y siendo objetivos, al poner un trozo de algo caliente sobre algo frío, esto podría llegar pues a perjudicar la integridad de la hamburguesa en sí. Es un platillo que tiene que servirse con ciertas normas básicas, pero eso ya en realidad no nos compete. No hay mucho que decir. Siento yo que le faltan, por ejemplo, algunos toques que denoten que tiene ciertas semillas de ajonjolí. Al fin ya pude enfocar. Y realmente eso pues no se ve en detrimento porque se logra captar, si lo pueden ver aquí, una textura bastante bien hecha para asemejarse al platillo real. En cuanto a las medidas, sí, al fin, nueva cinta métrica. Este es de aproximadamente... ¿cuánto es esto? 3 pulgadas, 7 centímetros y medios. Bien, pasamos a hablar de las comparativas de tamaño. Un Headmaster, Viacom, Shockwave chiquito, Wearable One Step Changer. Y la comparativa más importante. Cassandra. Pero aparentemente esa no es la comparativa más importante. Esta sí lo es. Bien, ahora hablemos en torno al modo robot. En cuanto a la transformación, pues habría que hacerle un stop motion. Considero que no, porque es prácticamente un one step. Incluso vamos a poder transformarlo por sobre de este platillo mismo. Vaya, esto es poético. Es como transformar a Optimus dentro de un camión Freightliner. Bien, esto sería un wallpaper hermoso. Pero ya dejándonos de cosas extrañas acerca de este video, que en realidad no van a irse mucho por ese sentido, porque no revisamos comida aún, vamos a hablar de este modo robot muy peculiar. Su cara tiene cierta semejanza a Optimus Prime, bueno, eso es obvio. Mejor dicho, a Soundwave, porque tiene cierto visor aquí. Un poco lo que vendría a ser su casco. En realidad, sobre las comparativas de tamaño, pues ya serían un poco redundantes. Pero de todos modos, vamos a darles algunas. ¡Qué chula!